Buenas noches, de nuevo con ustedes en Palabra de Honor por Canal C. Hoy, ahora, el lunes a las 23, como siempre, y los martes a las 16 también por Canal C. Hoy yo, Prudencio, voy a tratar de reparar una omisión. Está terminando septiembre y nadie ha hablado de Sarmiento, porque hay una consigna no escrita en este gobierno de ignorar a Sarmiento y a otros próceres liberales. Así que ese va a ser mi tema. Me parece excelente, bien merece Sarmiento que se ocupen de él y que lo tengamos presente. La invitada de hoy es la doctora Laura Rodríguez Machado, a quien ustedes ya conocen, ha estado en el programa, y es candidata, primera candidata a senador por la Alianza Pro Unión Cívica Radical. Y Fuerza, ¿cómo es? Se llama Cambiemos, el grupo pero de los ¿cómo tres. Se llama el partido de Juez, de Luis el Juez? El otro partido ya no retengo el nombre. Bueno, yo tampoco en este momento, perdón, Luis Juez y todos los que militan en él, yo me he olvidado y nosotros se ve que por los años ya no nos resulta fácil incorporar nombres de nuevos partidos. Laura, como les decía, es candidata a senadora nacional. Ha quedado primera después de la renuncia de Luis Juez a la candidatura, con todos los acontecimientos que ustedes conocen. Y bueno, estamos a muy poco tiempo de las elecciones, nos ha parecido oportuno conversar con ella sobre la campaña y sobre sus proyectos cuando sea elegida senadora. Adelante entonces, le invitamos a que nos acompañe. Decía recién que falta poco ya para las elecciones. Diría que estamos en la recta final, falta menos de un mes. Y sin embargo, se nota un ambiente como de apatía. No parece que fuéramos a renovar la elección de presidente de la Nación, la elección de legisladores nacionales. De manera de que la sensación es que como si la sociedad no estuviera enganchada, para decirlo en términos vulgares, con el proceso que se está viviendo. Y el proceso, la verdad, que es bastante atípico. Hay mucha ausencia de propuestas. Yo sé que los candidatos dicen lo que la gente quiere oír, y eso es lo que más me preocupa, porque la impresión que tengo es que a la gente no le interesa, o por lo menos a un alto porcentaje de la población, no le interesa escuchar propuestas. Ya las plataformas electorales como tales han desaparecido. Antes los partidos disputaban las propuestas, los proyectos, lo que iban a hacer si llegaban al gobierno. Hoy no. Incluso los graves problemas que afronta el país y los que va a afrontar quien deba asumir la presidencia después del 10 de diciembre, no parece que hubieran despertado la necesidad de que se encuentren soluciones, de que haya propuestas de solución para todos esos problemas, que los hemos mencionado muchas veces acá y no es este el caso de repetirlos. Quizás ayude a vencer la apatía el anuncio de un debate entre los candidatos presidenciales, pero ya eso tiene renguea de una pata, porque uno de ellos, y además el que aparentemente va primero en las encuestas, ha avisado que no va a participar, lo cual debería además generar una reacción negativa por parte de la población. Alguien que se niega a debatir con sus contendientes acerca de las cosas que piensa hacer si llega a ser presidente, debería tener un rechazo de parte de la sociedad, pero no ocurre así. Lo hemos vivido en Córdoba. Schiaretti, en la elección de gobernador, también en la campaña, mejor dicho, se negó al debate y sin embargo ganó la elección. O sea que la apatía de la opinión pública para mí es lo grave. Parece que hemos perdido la noción, la conciencia de que en nuestras manos está el destino del país, de que elegir a gobernantes que realmente nos encaucen por la buena senda es decisión que nos compete a nosotros, no a ellos. Ellos van a ser elegidos o no por nosotros y nosotros estamos actuando con una apatía
una negligencia y un desinterés que no deja de ser preocupante. Lo único que ha habido ha sido ataques. Por ejemplo, se ha atacado a un hombre vinculado a uno de los candidatos, Mauricio Macri, por una presunta negociación con una empresa. No sé si es cierto o no es cierto, pero evidentemente es un golpe bajo, esto es clarísimo. Y ya se ha dicho claramente, no hace falta que lo repita yo, que hay una desproporción, una desmesura, porque quienes lo acusan de haber cometido algo que no se sabe si realmente lo cometió, ni hay tiempo de aquí a las elecciones para poder comprobarlo, que si lo ha cometido en buena hora, que la justicia actúe, no estoy queriendo defenderlo porque no lo sé. Pero quienes lo atacan están acusados de gravísimos crímenes, de homicidios, de narcotráfico, de enriquecimiento ilícito, de negociaciones incompatibles con la función pública, de corrupción, en fin, acusaciones terribles. Y alguien dijo, y me pareció muy acertado, que es como si Jack el Destripador estuviera acusando a su acusador de haber cruzado un semáforo en rojo. Bueno, desgraciadamente eso parece que tampoco conmueve a la opinión pública. No sé si va a conmover o no, porque lo triste de todo esto es que estas cosas tampoco influyen. Yo me acuerdo que hace algunos años, si no me equivoco, fue en el 2009, un candidato de la provincia de Buenos Aires que se llamaba Francisco de Narváez fue acusado nada menos que estar vinculado al narcotráfico. Hubo un juez corrupto de esa provincia que lo imputó. Después se demostró que era absolutamente falsa la acusación. El temor era que el solo hecho de que la acusación existiera tuviera un impacto electoral porque estábamos también en medio de una campaña. Sin embargo, Narváez ganó la elección en su provincia. Es de esperar que estas cosas no influyan cuando son instrumentadas de esta manera. Las que tienen realmente acusaciones judiciales e imputaciones serias, esas sí deberían influir en una sociedad que tiene conciencia moral. Pero ustedes saben que en esto hay también un doble patrón. A mí no me preocupa tanto ver que el kirchnerismo, que han cometido cuanta corrupción, acto de corrupción puede uno imaginar, acusen a otros. Esa desfachatez no me sorprende porque la han tenido y la vienen exhibiendo desde hace, ¿cuánto? 12 años, creo. Pero lo que me preocupa es el doble patrón moral, porque a ellos se les perdona cualquier cosa. Que ellos cometan actos de corrupción no se traduce en resultados electorales, pero que lo cometan los demás, sí. Parece que hay un patrón más exigente para quienes no militan dentro de las filas oficialistas del kirchnerismo. Entonces, las causas de Lotesur, el asesinato de Nisman, llamémosle por su nombre porque ya no cabe ninguna duda que fue asesinado. En fin, las acusaciones contra ¿cómo se llama? La Morsa Fernández, Aníbal Fernández, de estar vinculado al narcotráfico, de haber instigado el asesinato de aquel triple crimen de General Rodríguez, todo eso parece que no mueve la aguja de la preferencia electoral de la población. No hay encuestas prácticamente, no me he visto últimamente ninguna encuesta, por ejemplo, para candidatos a presidente de la Nación. He visto sí una en la provincia de Buenos Aires solamente, es decir, muy acotada. Fíjense que en la provincia de Buenos Aires, gobernada por Scioli, ha habido serias situaciones donde el gobernador Scioli se ha visto realmente muy vapuleado. Por ejemplo, el tema de las inundaciones mientras inundaba su provincia, él se iba a descansar a un hotel que cuesta en un día lo que le serviría a una familia para vivir un año. Y sin embargo, eso no ha impactado. No ha impactado, por ejemplo, su descarada declaración de bienes, que no se sabe de dónde ha sacado la cantidad de plata que tiene, unas viviendas lujosísimas con estatuas de personajes adentro, etcétera. Todo esto parece que no interesa. Y tampoco interesa, parece, la denuncia que ha hecho Patricia Bullrich y otras dirigentes de cercanos a Mauricio Macri, de un supuesto acuerdo entre Massa y Scioli, o Massa y el oficialismo, el kirchnerismo, a través del cual ellos ayudarían a Massa abriéndole la presencia en los medios, en los numerosos medios de comunicación oficiales o que están al servicio del partido gobernante, y Massa procuraría sumarse a la campaña de desprestigio que evidentemente han iniciado contra el PRO.
Si esto es cierto o no, tampoco lo sabemos, pero no parece tampoco haber conmovido a nadie. Ni siquiera las declaraciones que ha hecho una persona tan cercana a la Presidenta de la Nación como la señora Estela de Carlotto, que ha dicho nada menos que si Scioli gana, la presidencia de Scioli va a ser simplemente una transición para el regreso de Cristina. Es decir, una situación realmente vergonzosa, escandalosa, que debería realmente, si se toma con seriedad, viniendo de alguien vinculada al kirchnerismo, o del riñón del kirchnerismo, debería realmente escandalizarnos. Y esto nos trae, por supuesto, a lo que tenemos algunos años a la memoria, en un episodio parecido que vivimos 40 años atrás, cuando Perón fue proscripto en la elección de 1973, porque no tenía residencia en el país, puso de candidato a un hombre servil, a un obsecuente, que era Héctor Cámpora. Había una anécdota, quizás algunos se acuerden, que era tal la obsecuencia de Cámpora que contaban que una vez Perón le dijo: Cámpora, ¿qué hora es? Y Cámpora le contestó: la que usted quiera, mi general. Cámpora llegó al gobierno simplemente porque Perón había decidido que fuera él. Decían: Cámpora al gobierno, Perón al poder. Este es el mismo caso. ¿Es Scioli el gobierno, Cristina al poder? ¿Viene a cuidarle el gobierno a Cristina para que ella inmediatamente gobierne en las sombras y vuelva después a la presidencia? Realmente es curioso, ¿no? Porque Scioli también ha sido un hombre humillado por Cristina como Cámpora fue humillado por Perón. Cámpora duró 48 días en el gobierno. Cuando Perón vio que había hecho un montón de disparates, le obligó a renunciar e inmediatamente obedeció y renunció. ¿Va a actuar Scioli así? ¿Va a ser realmente el Cámpora de Cristina? Qué curioso, ¿no? Se llama Cámpora, la agrupación que dicen que comanda el hijo de la Presidente y que reúne a todos estos jóvenes que se han infiltrado en cuanto cargo hay en el Estado y en cuantos no había también porque los han creado y que manejan incluso empresas como Aerolíneas, desmanejan empresas como Aerolíneas y hasta el Ministerio de Economía está en manos de alguien que también milita allí. Todo esto tampoco. Entonces, si nada conmueve a la sociedad, ¿qué va a pasar el 25 de octubre? ¿Realmente vamos a ir a votar convencidos de la importancia que tiene el decidir si nuestro país va a seguir revolcándose en el fango populista o va a tener la oportunidad de levantarse y volver a ser una república democrática seria, como alguna vez fue, que da oportunidades a todos para poder, con su propio esfuerzo, salir de la pobreza y labrarse un porvenir? Yo creo que es hora de que abramos los ojos. Si no nos damos cuenta de la importancia que esto tiene, si no le damos la dimensión que merece, el 25 de octubre puede ser para nosotros una fecha fatal. Directo desde Córdoba, invierta en Miami con confianza. Cecilia Nores Martínez, venta y postventa de inmuebles. Teléfono 569-1401. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Moresi Allende, Ibáñez Padilla, negocios inmobiliarios. Teléfono 351-513-8767, 351-519-4544. Moresi Allende, Ibáñez Padilla. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan, el lugar donde encontrarlos también. Maluf y Asociados, desarrollos inmobiliarios integrales. 40 años desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero, 775, planta baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351-460-2381. Thank you.
Laura Rodríguez Machado, como les había dicho, primera candidata a senadora nacional por la agrupación Cambiemos. Laura, bienvenida. Gracias. Bienvenida nuevamente al programa. Ah, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Laura, bienvenida, y te hago la primera pregunta. Sí. Pero va a ser a nivel humano para que la gente termine de conocerte. Vos tenés una larguísima trayectoria en el tema de la libertad en Córdoba. Sí. Me gustaría que cuentes cómo te iniciaste, cuáles fueron tus primeros pasos, cómo seguiste vos y fundamentalmente cómo te decidiste a actuar en estos temas. Mira, mi primera participación fue en el Partido Demócrata. La verdad que cuando era estudiante me invitaron a una reunión. En ese momento había una escasa, eran los últimos periodos del gobierno de facto, y estuvo en Córdoba Emilio Ardoy. Ay, voy a revelar un poco mi edad, pero bueno, estuvo en Córdoba Emilio Ardoy. Y me afilié al Partido Demócrata de Córdoba, un partido que, bueno, ya prácticamente inexistente, pero en su momento partido que generó en Córdoba grandes avances, ¿no? La caja de jubilaciones, el camino tras la sierra, muchas leyes sociales. Y empecé a militar, trabajé en el Senado de la Nación con un senador que hizo mucho y muy buenas leyes para Córdoba, algunas aprobadas o no, que es Prudencio Bustos Arguiñaras. Y después... Senador provincial. Nacional vas a ser vos. Exactamente. Es decir, vas a superar al maestro. No, y la verdad que en una legislatura que era bastante comprometida con el debate, que ahora prácticamente no existe, el debate, salvo en los medios televisivos, y que es muy interesante el debate, porque hace que las leyes que salgan sean las mejores. Bueno, después fui legisladora provincial. Pero la verdad que yo también lo que quiero decir es que, por lo menos los que estamos en este espacio, no hemos tenido periodos de alternancia en el trabajo público, cuando hemos sido electos, y después en la actividad privada. Últimamente me he desempeñado como abogada de empresas en el sector privado. Y ahora nuevamente este desafío, recién he escuchado la columna de Prudencio Bustos Argañaras, donde estamos en un momento medular en la historia argentina, donde tenemos que decidir si cambiamos por la República, y que parece una cosa tan abstracta, ¿no es cierto?, pero es básicamente nuestros derechos como ciudadanos, o seguimos con esto donde hay un relato, donde nos mienten, donde un candidato a presidente no debate porque obviamente va a tener que dar una solución a la inflación que no reconoce, va a decir cómo va a solucionar el problema de la pobreza que dice que no existe, en fin, una serie de contradicciones donde claramente a la gente se la lleva a votar porque está bajo agua. Entonces aquel que le da un pequeño de oxígeno, lamentablemente se agarran de esa mano para poder sobrevivir, porque hay gente que por ahí no come, o se le amenaza con sacarle planes sociales que no van a desaparecer. Yo vengo de recorrer el sur de Córdoba, el norte de Córdoba, donde he visto que a la gente se le ha repartido un voto con el número de documento de él a todos los miembros de su familia, y amenazado a decirle que le van a sacar el plan social si en la urna esa no están esos 7 u 8 votos correspondientes a su familia, y cuando el fiscal o el presidente de mesa abre esa urna. Van atemorizados a votar, y eso pasa en Córdoba. Esa y otras infinidad de maneras, nuestros fiscales han recuperado con las actas, nuestros apoderados, 32.000 votos en las PASO, que se habían pasado mal en distintos telegramas, mesas, urnas impugnadas en las últimas elecciones nacionales. Así es que abramos los ojos, porque la verdad que aquellos que tal vez tenemos la libertad de poder decidir, porque no tenemos esa presión, tenemos que trabajar aún el doble para quienes amenazados de perder su trabajo, de perder su fuente de ingresos, de perder cosas, no lo pueden hacer, no pueden decidir libremente. Y están agarrados en la mano de un tirano, tal vez, que merced a la amenaza los obliga a anular su voluntad y evitar decidir en el momento de votar quién quieren que sean quienes los gobiernen. Curiosa forma de interpretar la inclusión social, ¿no? Sí. Humillar y degradar a una persona obligándola por la fuerza a hacer una cosa como esa. Pero no solamente de esa manera, hay muchas maneras que en Córdoba están pasando. Le dan el voto doblado de determinada manera y le dicen que si no está el voto así en la urna, van a sacar a su hijo, no lo van a anotar más en un banco de escuela. Hay muchas formas. Yo quisiera que la gente que ve este programa sepa que hay mucha gente que vota amenazada.
no es que solamente recibe un subsidio, un colchón o un electrodoméstico que también se dan. Va amenazada a la hora de votar. En Córdoba es preocupante que ocurra eso. Creíamos que Córdoba estaba exenta de esto y que eran las provincias feudales, que nosotros siempre las vemos como si estuviéramos nosotros realmente en Suiza. Pero que esto ocurra en nuestra propia provincia es muy doloroso. Yo lo que les pido a los fiscales, primero que haya fiscales, y lo que le pido a los fiscales es que cuando vean esas marcas en los votos, está bien, yo sé que cuando se ve el partido, ¿no es cierto?, el voto es válido, pero que también lo impugnen, lo discutamos después en el recuento definitivo, porque ahí claramente hay un vicio, está viciada la voluntad de esa persona que emitió ese voto. Números de documentos atrás, marcas, que se vote, se doble el voto de determinada manera, de forma de barquito, en forma de... Son todas, ni hablar del voto en cadena. Entonces, es muy bueno entonces que vos digas esto, porque esto no solo informa a los que van a actuar de fiscales que tienen que fijarse en eso, sino que además deja advertido que ese procedimiento es una forma de fraude, de manera que el día de mañana cuando se impugne un voto porque lleva un número de documento, se sepa, anticipadamente se haya dicho que es una forma de fraude. Yo le quiero decir a los votantes que no los van a descubrir, porque no hay manera que sepan en general, porque esos votos no se los van, esa amenaza no la sufran, porque es muy difícil que después el fiscal de mesa identifique claramente, porque va a haber fiscales nuestros, pero la persona ya va amenazada a ese momento. Bueno, va a haber fiscales nuestros, va a haber fiscales. Nosotros cambiemos, acabamos con el radicalismo, con el Frente Cívico, con el ARI. ¿Qué porcentaje de mesas tiene fiscales Cambiemos? Mira, nosotros tenemos Cambiemos en todas las mesas. En todas las mesas. Lo que a veces nos faltan es los fiscales, en todas las escuelas, perdón, es el de mesa, ¿no? Que estamos llamando a hacer. Pero le pedimos a aquellos que es un día en el año, que se pueden anotar en distintas páginas, entran fiscales, Cambiemos y hay para anotarse, que nos ayuden a cuidar la voluntad de todos. La verdad que no queremos repetir Tucumán, pero no queremos repetir a escala chiquita, porque a veces lo de Tucumán, que es un gran fraude, pensamos que acá no pasa, pero pasa en pequeños lugares a escala chiquita. Ni aún queremos esa escala chiquita que pasa en Córdoba. Hubo un legislador departamental que ganó por un voto, ganó. En realidad... O sea que el fraude pequeño puede condicionar una banca. En este caso, en estas próximas elecciones, como bien vos decías, no hay encuestas, pero las pocas que hay nos dan mucha proximidad en llegar a la segunda vuelta. Entonces, prácticamente, si se votara hoy, hay segunda vuelta por muy poca diferencia. Así que cada voto cuenta, cada voto cuenta. Así que, bueno, gracias por la oportunidad de poder decir, porque a veces uno dice, bueno, ¿qué voy a ir a votar ese día? Estoy de viaje, me da fiaca. Lo hagamos porque necesitamos de su voto. Bueno, hablemos ahora de tus proyectos. ¿Qué piensas hacer cuando seas senador? Porque seguramente vas a hacerlo. Sí, lo que va a ser diametralmente opuesto si me toca ser oposición al kirchnerismo, que encarnado ahora en Scioli y en Zanini, que va a dirigir el Senado de la Nación, si ellos ganan, voy a hacer obviamente la más férrea oposición a esta decisión de avanzar con el populismo, ¿no es cierto? Hay gente que dice acá, vamos por la tierra ahora, vamos por otros derechos, vamos... O sea, hay todavía una situación de avance de la cámpora en este país. En la cámpora, si no sos de la cámpora, no tenés trabajo público. Bueno, mi más férrea oposición a esas cosas, y obviamente voy a tratar que se investiguen todos estos delitos que están ocurriendo, las 440 causas que tienen las autoridades del kirchnerismo actualidad, que por lo menos alguna llegue a buen puerto. Caso contrario, si gana Macri, es otra decisión la que hay que tomar. Es una decisión de abrir la Argentina al mundo, que eso no significa dejar de proteger a nuestra industria. Hay una decisión, obviamente, de ir a la justicia. Hay una decisión de revertir lo que son las retenciones al campo, de modificar eso paulatinamente con la de la soja, el resto eliminar los ROE. Es decir, que Argentina sea un país en serio. No quiero que nosotros seamos menos que nuestros hermanos chilenos, uruguayos, paraguayos, que no hay inflación, que no hay cepo, que no existe. El único país en el mundo que tiene cepo, y nos han hecho creer que el problema del cepo es la gente que quiere ir a Disney, pero no, la gente que tiene tratamientos oncológicos también necesita poder comprar algo importado, que necesita, no sé, algún medicamento, en fin. Digamos, va a variar. Hay dos escenarios que van a ser completamente opuestos y en ese lugar yo voy a estar en el Senado peleando por lo que siempre peleé, que es por la libertad y la mejora en la calidad de vida de la gente. Vamos a hacer un pequeño corte y ya en el segundo bloque vamos a ir ya a puntos concretos. Bueno.
Morese Allende, Ibáñez Padilla. Negocios inmobiliarios. Teléfono 351-513-8767. 351-519-4544. Morese Allende, Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Directo desde Córdoba, invierta en Miami con confianza. Cecilia Nores Martínez, venta y postventa de inmuebles. Teléfono 569-1401. Maluf y Asociados, desarrollos inmobiliarios integrales. 40 años desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero, 775, planta baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351-460-2381. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos, también. Gane quien gane, yo creo que las participaciones en el Congreso no van a variar mucho, porque se va a ganar por muy poco. ¿Vos crees que hay una masa crítica de senadores, en el caso tuyo, de gente sensata, que puedan hacer una, no te digo oposición, pero un subbloque que presente ideas concretas e ideas cuerdas? Dos cosas te voy a decir. Ideas concretas y que te las aprueben. Porque en esta última historia reciente del Congreso de la Nación, a ningún legislador de la oposición el kirchnerismo le pregó ni. Mira, creo que Baldassi, lo del club es de barriales. El resto no existe. Pero no es solamente cosas concretas. Somos un grupo de legisladores que no vamos a vender nuestro voto. No vamos a vender nuestro voto diciendo que después te vamos tal o cual cosa para un municipio amigo. No queremos que en Argentina se gobierne con el látigo y con la billetera. El látigo para aquellos que no están de acuerdo y no piensan igual, como muchos municipios de la provincia, y la gente que sea municipio y me esté viendo va a saber a lo que me refiero, que no reciben ningún fondo de la nación. Y a los amigos pareciera que sí. Eso se tiene que terminar y lo vamos a denunciar permanentemente. Hablando de denuncias, esta denuncia que ha hecho Patricia Bullrich acerca de un presunto acuerdo entre Massa y el kirchnerismo, ¿cómo lo ves? ¿Tenés elementos como para sostener que es crucial? Yo elementos que tengo son públicos. Hay un canal, pienso que puedo nombrar, C5N, despidió a periodistas independientes que tenía, como Longobardi, como una serie de periodistas, porque no quisieron hacerle propaganda al kirchnerismo, y donde el que queda en la televisión, Navarro, no sé si Marcelo, ha recibido más de 9 millones en pauta del gobierno de la nación y pide el voto para Massa. Y además ataca sistemáticamente, sin fundamento, a nuestro candidato a presidente Mauricio Macri. O sea, más claro que eso, imposible. Esa es una prueba latente que los canales oficialistas que están atrás de Scioli están pidiendo el voto para Massa, pensando que con esto Macri no va a avanzar. Nosotros en Córdoba le quiero decir que estamos muy bien. Macri y Gabriela Michetti son quienes están primero en las encuestas y en Córdoba vamos a hacer una excelente elección. Ahora es una jugada peligrosa para ellos, porque los votos que puedan ir a Massa probablemente se los sustraiga Scioli. Y entonces la posibilidad de que Scioli, como ellos especulan, pueda ganar en primera vuelta se relativiza mucho, ¿no? Bueno, acá en Córdoba los votos de... Bueno, ha habido un escenario atípico, creo que es una jugada peligrosa. Y lo que hay que pedirle a la gente que votó a De la Sota, porque ha creído que lo votaba De la Sota, pero no lo vota Massa. Porque entiende que Massa está trabajando con Scioli. Es así. Entonces yo voy por esos votos y esperemos que los cordobeses que han votado en su momento por el actual gobernador entiendan que para ser oposición, el que representa esa oposición es Macri. Hay un elemento que podría convalidar esta acusación. Al lado de Massa y muy cerca, diría que casi pegado a él, está Lavagna. Y Lavagna ya sabemos que fue una
figura. Una figura que se jugó para que ganara el kirchnerismo en la elección del 2011, si mal no recuerdo, ¿no? Así del es. 2011, sí. Un caballo de Troya, en una palabra. Y de nuevo está Labaña, es decir, ya conocen cómo se maneja esto. Exactamente, coincido totalmente. Laura, hay una pregunta que no puedo dejar de hacerte. ¿Vos sos senadora? No, todavía. ¿Vas a ser senadora? ¿Vas a ser senadora? Y de alguna manera eso es un reconocimiento a una actitud de una vida, porque yo no sé si la gente entiende que vos has dedicado una vida a este tema. Vos sos representante de la provincia de Córdoba. Sí, de los Córdoba. Supongamos que gane Macri. Macri es el presidente de la República, pero tiene un cierto sesgo de Buenos Aires. Si hubiese un enfrentamiento de un conflicto de intereses entre Córdoba y Buenos Aires, ¿cómo actuarías? No, obviamente yo represento al pueblo de Córdoba, los cordobeses que me votaron, y mi decisión, obviamente que en esa situación es para Córdoba. De hecho, creo que hay que replantearse el federalismo. Vuelvo a decirlo, Macri es el único que definió que la policía de los porteños se lo paguen los porteños, con la policía metropolitana. Hasta hace tiempo atrás, obviamente que tiene eso que seguir creciendo. Nosotros le pagamos la policía, los jujeños, los catamanes, a los porteños, le pagamos el subte, le pagamos todo. O sea, creo que el federalismo bien entendido es además ver la ley de coparticipación de 4 pesos que van, se juntan de las provincias, uno vuelve a la provincia. Y además el que vuelve de acuerdo a un tironeo no demasiado claro. O sea, claramente hay que defender a Córdoba. Otra cosa, a Córdoba y a todos los intendentes, aunque no sean de nuestro sesgo político. Porque una vez que uno llega a un cargo, tiene que entender que uno gobierna para la totalidad, no como hace la presidenta que habla de ustedes y nosotros. Sí, sos la única que ha dicho eso, Laura. Los he ido a ver, he ido a ver intendentes que no son de Cambiemos, que no están en el marco de Cambiemos, y he hablado claramente. Así es. ¿La renuncia de juez significa que se ha mermado el apoyo de la Fuerza Cívica? ¿Fuerza Cívica no, se llama? No, Frente Cívico. ¿De Frente Cívico? No, yo estoy haciendo campaña con Ernesto Martínez, que es el que me sigue en la lista, que representa el Frente Cívico. Y además en el interior hay muchísimos intendentes del Frente Cívico que están trabajando con nosotros. Ahí en la Alianza Cambiemos, ahí en el Frente Cambiemos hay otros concejales y referentes que también en cada lugar que voy... son quienes me acompañan a hablar con la gente y a conocer las instituciones y hablar. Estamos integrados, sí. ¿El propio Luis Juez está involucrado en la campaña? Yo en los últimos días no lo he visto, porque yo he salido al interior, he recorrido el interior, pero hasta ahora nos ha hecho saber a través de quienes estamos trabajando que sí, que él está a disposición de la alianza esta con Mauricio Macri. Y el radicalismo, por supuesto, está acompañando. Sí, totalmente. En estos días nosotros tenemos la visita también de referentes nacionales que nos acompañan a recibirlo. Va a venir Martiniano Molina, que es candidato, el cocinero de la salud, por decir, de Quilmes. Está viniendo Marcos Peña. El miércoles en Sheraton. Petrelas. Nosotros lo Iván Petrela también. A las 18 horas en el Hotel Sheraton, una charla abierta. Y a todo eso nosotros lo trabajamos con la Unión Cívica Radical. Pero además estamos yendo a los comités de la Unión Cívica Radical a pedirle que nos acompañen con la fiscalización y, por supuesto, a distribuir el voto. Ellos son muy organizados, tienen mucha organización en la fiscalización y en repartir el voto a la gente, que la verdad que la gente espera a veces que le lleve la propuesta en mano, ¿no? Es una costumbre que todavía no ha cambiado. Es un aliado en eso muy eficiente porque tiene una estructura partidaria que está presente prácticamente. Y la verdad que son republicanos y ellos entienden que se trata ahora también de defender la República. Ojalá lo entienda la ciudadanía, que es lo importante. Ojalá. ¿No? Laura, este tema que vos dices que hoy habría segunda vuelta, sí. ¿Esos datos son encuestas propias? Sí, nosotros tenemos encuestas propias porque con las encuestas se miente bastante. Y no quiero acercar... Primero que se han equivocado y mucho. Y feo. Pero también para dar esa decisión triunfalista, ¿no es cierto?, de que les va bien... apelan a la mentira a través de encuestas y la verdad que muchos se prestan a esto. De hecho, por ejemplo, en la última elección de Juntos por Córdoba, que Aguad casi gana la gobernación, ganamos en Capital, ganamos en varios departamentos, lo daban cuarto
y sin embargo casi casi que le disputamos mano a mano a De la Sota, perdón, Schiaretti, el gobierno de nuestra provincia. Bueno, se nos acabó el tiempo, Prudencio. Yo creo, Laura, que cuando sea senadora te vamos a volver a invitar ya para que expliques un poco tu plataforma más concreta, tu plan de actuación más concreta. Sí, yo esperaba, ojalá que nosotros gobernemos, ¿no es cierto? Porque una de las ideas es que los programas como este, que son de conocimiento, de divulgación, puedan tener participación en los mismos debates de las cámaras, ¿no? Para que no esté tan alejado lo que se discute dentro de las cámaras y después lo que nos enteramos nosotros. Yo creo que esa es una idea estupenda. Eso deberíamos hacer. Llevarle al pueblo las ideas de los legisladores. Que y también para no ver ganen a aquel que no habló nunca, porque tenemos varios que están ahí, la billetera pasa, pero nunca, nunca dijeron cero palabra, ¿no? Bueno, contá con nosotros. Suerte, Laura. Gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias. Directo desde Córdoba, invierta en Miami con confianza. Cecilia Nores Martínez, venta y postventa de inmuebles. Teléfono 569-1401. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Moresi Allende, Ibáñez Padilla, negocios inmobiliarios. Teléfono 351-513-8767, 351-519-4544. Moresi Allende, Ibáñez Padilla. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos, también. Quiero dejar pasar el mes de septiembre para hablar de Sarmiento, porque ya no se habla de Sarmiento. Y quiero hablar de Sarmiento por lo que fue, por lo que no es hoy y por lo que va a volver a ser el día que algún gobierno quiera que la Argentina vuelva a ser lo que fue cuando hizo lo que Sarmiento planificó. Pero hablar de Sarmiento no es fácil, porque Sarmiento es una personalidad compleja en donde todo se potencia. Entonces voy a usar un método que yo llamo aprendizaje eficaz o enseñanza eficaz, y que es un método que yo me he de alguna manera inspirado en el procedimiento de cálculo diferencial de Newton y Leibniz. Tiene 3 etapas que se basa en las 3 operaciones del cálculo diferencial. La primera etapa se basa en la última operación, que es la integral. Integral es una operación en donde se suma, en donde se recoge, en donde se integra, valga la redundancia. Y se representa por una S, pero entre A y B. ¿Qué significa eso? Entre límites. Entonces, ¿cuál es el primer paso de este sistema? Si usted quiere estudiar un tema que es muy vasto, lo primero que tiene que hacer, enmárquelo en un marco de referencia. Todo lo que está afuera no interesa y nos abocamos a lo que está adentro. Y ese marco de referencia sirve para 2 cosas. Sirve para enmarcar, pero también sirve para ubicar. El segundo paso es la operación que en cálculo diferencial se llama función. Es la primera operación. La función es una expresión matemática que delimita la esencia del tema. Entonces, teniendo el marco de referencia, dedíquese a encontrar la esencia, no a asimilar información como hace todo el mundo cuando quiere estudiar un tema. Se atiborra de información, no. Haga una pequeña pasada por el tema buscando cuál es la esencia.
Y el tercer paso basado en la tercera operación, que es la segunda del cálculo numérico, es la derivada. La derivada es la tangente de la curva, la pendiente. Es la que da, de alguna manera, la tendencia. Esa esencia enmarcada en el marco de referencia, ¿está quieta o se mueve? ¿Avanza o retrocede? ¿Sube o baja? ¿Cuál es la tendencia? Ese es el procedimiento de enseñanza eficaz que vamos a aplicar. ¿Cuál es el marco de referencia de Sarmiento? Son tres, porque hay tres Sarmientos. Hay un primer Sarmiento que va desde que nace hasta que llega a la gobernación de San Juan. En ese marco de referencia, Sarmiento se educa, Sarmiento viaja a Chile, de Chile lo mandan a Estados Unidos y lo mandan a Europa, y Sarmiento se convierte fundamentalmente, y por eso se tiene que ir, en un antirrosista. Y escribe todo lo que escribe, siempre con una pintura antirrosista. Y lo que escribe, que es extraordinario, a veces dice cosas terribles. Por ejemplo, y que es el motivo por el que se lo denosta. Sarmiento habló mal de los negros, habló mal de los pobres, habló mal de los indios, habló mal de los judíos, habló mal de Córdoba, habló mal de la Patagonia. Todo eso hizo en este primer escenario, donde su tendencia fue que la civilización derrotara a la barbarie. Pasemos al segundo escenario. Sarmiento, ya gobernador de San Juan, cuando Mitre gana la Argentina después de Pavón, Sarmiento se va con el ejército y se convierte en el ejército nacional y se convierte en el gobernador de San Juan y quiere imponer por la fuerza el tema de la civilización. Y comete el mayor error de todos. Da la orden de que lo ajusticien al Chacho donde lo encuentra. El Chacho se rinde. El Chacho era el primero de los caudillos tardíos que todavía defendía el federalismo. ¿Qué es caudillo tardío? Aquellos caudillos que siguieron con el caudillaje cuando ya había una constitución establecida, es decir, se podía trabajar dentro de la constitución. Cuando el Chacho entrega su facón rindiéndose, lo toman prisionero y cuando llega el jefe de la partida lo mata de un lanzazo porque es la orden que tenía de Sarmiento. Una aberración absoluta. Pero vamos ahora entonces, mis queridos amigos, al tercer escenario. Sarmiento, presidente de la República. A Sarmiento lo nombran candidato las dos facciones, los mitristas y los urquicistas. No se pusieron de acuerdo y entonces, ¿qué dijeron? Nombremos candidato a una persona que no pertenezca a ninguna de las dos facciones, que no tenga mando de tropa y que no tenga partido político. Y entonces Sarmiento, que estaba en Estados Unidos, es traído a la presidencia de la República. Y Sarmiento, ya en el cargo de presidente, por un fenómeno particular, tiene un clic en su personalidad y se convierte en un estadista y se convierte además en una persona que todo lo hace dentro del federalismo. Y entonces se da cuenta que a la civilización no se llega combatiendo a la barbarie, sino que a la civilización se llega educando a la gente. Y eso es una de las dos grandes cosas que hizo Sarmiento. Y eso es lo que tenemos que repetir. Sarmiento, no lo voy a decir porque ya lo saben, llenó de escuelas la República Argentina, llenó de colegios la República Argentina, instituyó las escuelas normales donde enseñaban a las personas a enseñar, trajo las profesoras norteamericanas y consiguió que la clase baja, no lo consiguió él, pero dejó armado el escenario para que la clase baja pudiese pasar a ser clase media, que es lo que diferencia a los países desarrollados de los países no desarrollados. El otro mérito de Sarmiento fue el modernismo. Sarmiento se dio cuenta que estábamos en la edad moderna y entonces modernizó el país. ¿Qué es lo que hizo? Ferrocarriles y telégrafos, que es la internet de hoy, ¿cierto?
conectó todos los pueblos con todas las ciudades y todas las ciudades con la capital y la capital con Europa a través de un cable subterráneo. Y entonces con el modernismo, Sarmiento le dio la posibilidad a esta gente de que podía entrar en la clase media, la posibilidad de mirar hacia Europa y mirar hacia Estados Unidos para traer a la Argentina esos procedimientos y usarlos acá. Ese fue el gran mérito de Sarmiento y lo que hizo que cambiara el país. ¿Por qué Sarmiento ha entrado en el ostracismo? ¿Por qué no se ha hablado de Sarmiento este mes? Porque hace 12 años que no se habla de Sarmiento. ¿Por qué? Por la misma razón que no se habla de Roca, por la misma razón que no se habla de Alberdi, por la misma razón que se habla poco de San Martín. ¿Saben por qué? Porque eran liberales y este gobierno es populista. ¿Y qué tiene que ver? El liberalismo es un sistema antagónico al populismo. No puede haber populismo en un escenario de personas con ideas libres. ¿Por qué? Porque el populismo dice, el liberalismo dice, deme usted un país o una sociedad o un escenario con libertad y con paz y con igualdad de oportunidades y el desarrollo lo voy a hacer yo con mi propio esfuerzo. En cambio, el populismo dice, yo que soy el gobernante popular y nacional, que velo y amo a los pobres, lo voy a proteger a usted que no tiene ninguna posibilidad de desarrollarse, porque hay dos fuerzas enormes que se lo impiden. Una fuerza exterior, que son las multinacionales, y una fuerza interna, interior, que son las corporaciones argentinas. Entonces déjeme a mí su subsistencia, porque yo, que soy el gobernante que maneja el Estado, voy a velar por su seguridad y por su progreso. Son las dos posiciones, queridos amigos. Tenemos que elegir la una o la otra. Ya lo explicó Laura Rodríguez Machado. Son dos posiciones absolutamente antagónicas. Estamos entonces en la posibilidad de elegir dentro de un mes. Es palabra de honor. En el siglo XVIII, cuando las monarquías empezaron a desaparecer, se hicieron los primeros intentos de sustituirlas por un sistema nuevo, es decir, que no estuviera todo el poder concentrado en manos de una persona, ya había habido previamente individuos que habían pergeñado, habían imaginado y habían difundido un sistema nuevo, que no se había puesto en práctica, el sistema de la libertad. Locke, Montesquieu, Diderot, los enciclopedistas, etcétera, Rousseau, cada uno en posiciones a veces encontradas entre ellos, habían diseñado ya un sistema que con la Revolución Norteamericana se puso en práctica, que se empezó a poner en práctica con la Revolución Francesa, que desgraciadamente terminó con el terror y el advenimiento de un emperador más absolutista que el rey decapitado. Pero en definitiva ya había un proyecto, había un diseño, había algo a qué aferrarse y decir sustituimos el monarca por esto, que era el sistema de la democracia republicana. Hoy nos hablan que la democracia republicana está agotada, que ya es una antigualla, que ya no sirve. Pero ¿hay un sistema que lo sustituya? ¿Hay realmente algún sistema que pueda superar a esta democracia que con todos sus defectos sigue siendo, como decía Churchill, el peor de los sistemas, excluyendo a todos los demás? Yo creo que lamentablemente no. Al mundo hoy le está faltando filósofos, pensadores, no filósofos como se dicen los de carta abierta que se ponen a aplaudir un gobierno que les pasa plata. No, esos no son filósofos, esos son simplemente mercenarios. Pero hace falta individuos que diseñen un nuevo sistema si es que este tiene que cambiar, o por lo menos que diseñen los cambios que este sistema requiere para poder cubrir las falencias que su puesta en práctica ha ido detectando, permitiendo que detectemos. La vez pasada, un colega médico, con el cual estuve un intercambio epistolar a través de internet, me hizo conocer un proyecto suyo que me pareció muy interesante. Dice que
si se llama a concurso para cubrir cargos importantes que requieran una capacitación de quien va a ocuparlo, ¿por qué no hacer lo mismo con los gobernantes? Es decir, en la democracia, un voto, un ciudadano, un voto. No podemos discriminar que si este tiene más educación, menos educación, más plata, menos plata, o lo que fuere. Aún hasta la conducta moral no puede servir de elemento discriminador. Un individuo, un voto. El último de los argentinos, el presidente de la nación, un voto cada uno. Ahora, eso sirve para elegir, pero ¿por qué no se puede calificar el voto? Es imposible. Las ideas que ha habido alrededor de eso nunca han podido llevarse a la práctica porque la igualdad ante la ley es un pilar que sustenta fundamentalmente el sistema republicano, y si los votos fueran calificados, la igualdad ante la ley sería una ficción, una quimera. Entonces este hombre me decía que ¿por qué no calificamos a los candidatos? Y la sugerencia de él es que los candidatos sean calificados a través de un concurso. Yo lo he estado pensando, digamos, cómo aplicar este principio que me pareció muy inteligente. Por ejemplo, los partidos postulan a precandidatos. Esos precandidatos tienen que someterse a un concurso de antecedentes y de oposición. Antecedentes, ¿cuál ha sido su vida? No solo la capacitación, los estudios, etcétera, sino también cuál ha sido su conducta moral, si tienen antecedentes penales, si pesan sobre ellas sospechas de corrupción, lo que fuera. Y además, oposición, es decir, las propuestas que llevan adelante, si las propuestas son compatibles con el sistema republicano, con la Constitución, con las leyes que nos rigen. Y eso se somete al dictamen de una computadora. La computadora nos dice quién es apto y quién no es apto. Y aquellos que hayan sido aprobados por la computadora pueden ser candidatos. Los ciudadanos seguimos siendo todos iguales ante la ley. El voto de cada uno de nosotros vale uno, cualquiera sea la jerarquía que ocupemos dentro del orden social. Pero el candidato se somete a una prueba en donde tenga que demostrar, poner en evidencia, garantizar su capacitación, su trayectoria, su corrección, su éxito incluso. Es decir, si en lo que hizo fue una persona exitosa, si fue un profesional, si se destacó, si fue empresario, obrero, lo que fuere. Es decir, no vamos a calificar aquí solamente la instrucción, porque eso sería muy sencillo. El que tiene un título universitario no tendría ningún inconveniente. No, la conducta fundamentalmente. Porque el sinvergüenza, el corrupto, si es además una persona preparada con estudios, es más peligroso. El sistema, digamos que no está diseñado en su totalidad, ni mucho menos. Es simplemente tirar al ruedo una propuesta para que quienes tienen la capacidad de desarrollar a partir de las ideas proyectos concretos empiecen a madurar esto. ¿Qué tal si lo pensamos un poco y vemos si a través de esta forma logramos elegir gobernantes, representantes que sean dignos de nuestras necesidades, de nuestra deseo de ser un país importante y de poder prosperar con nuestro esfuerzo? Y los ciudadanos vamos a tener la garantía de que aquellos a quienes votamos han sido calificados previamente de una manera objetiva. Nos queda un solo minuto. Yo quería dejar entonces un mensaje de Laura Rodríguez Machado. Nosotros tenemos la posibilidad de ejercer política ciudadana ofreciéndonos para ayudar en los comicios, a que en los comicios no haya fraude. Sí, incluso creo que deberíamos hacer una invitación a los que nos escuchan para que piensen seriamente que cualquiera sea su decisión con respecto al voto, cualquiera sea su inclinación política, es importante que contribuyamos todos a evitar que haya fraude. Vaya, anótese como fiscal del partido de su preferencia, no interesa cuál es. Vaya, garantice que nadie sea estafado, porque en definitiva si alguien es estafado, somos estafados todos. Es estafado el país, es estafada la democracia y la república. Así es.
Bueno, nos veremos entonces, habiéndose terminado ya el programa, el lunes próximo, si Dios quiere.